Hola, buenas noches, Lynn. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarle, Linda. Otra vez por motivos pues, de trabajo, voy siempre en el transporte público, por eso no puedo encender la cámara. Entiendo, entiendo. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, Catherine. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Hoy sí en mi casa. Eso veo y que me alegra. Ahora sí ya la veo en este caso con todos los poderes. Sí, usted, mire que ayer, como mis primos trabajan en call center, ¿verdad? Y desde su casa, entonces estaban conectados. Nah. Más ellos que estaban viendo tele y todo, entonces se me salía y entraba. Y aquí sin luz estaba. Wow. Hoy, pero ahora que le oigo perfectamente y le veo que la conexión súper bien. Sí, como ya estoy aquí en la casa y solo nosotros, ¿verdad? Sí, no, pero la conexión es de primera. Así que hoy sí va a ser de las participantes más asiduas en este caso, en el curso. Ojalá, primero Dios. Claro que sí, claro que sí. ¿Y trabaja, Catherine? Sí, trabajo. Ah, En bueno. almacenes vidrí trabajo. Ah, ya sé a quién le voy a pedir descuentos entonces cuando vayamos ahí. Ah, no, pues sí. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho, me alegro mucho. Sí, yo visito mucho a veces Vidri y también para el mantenimiento que a veces les hacen a los equipos, ¿verdad? Que uno tiene, yo tengo en un par de propiedades equipos de bombas, ¿verdad? Entonces, Aquaset y todo eso, ¿verdad? Nos visitan a veces ellos. Pero qué bueno, mire, le veo ahora súper bien ahora. ¿Verdad que sí? No, hombre, la señal está genial. El día de ayer sí estaba, se miraba que estaba complicada la señal. Sí, hombre, ayer sí estuvo feo eso. Pero ahora la veo que está Pero con. sí vamos mejorando. No, hoy la veo con todos los poderes. ¿Verdad que sí? Con todos los poderes y que me alegra que realmente en este caso haya podido solucionar, porque yo sé que de repente eso genera de repente alguna incomodidad, ¿verdad? Porque no escuchamos, porque de repente quizás no vemos. Yo la miraba un poco preocupada, pero hoy la veo sonriente de lado a lado. Ya más relajada, Ya más relax. Yo dije yo, ya ahorita sí ya está más relax. No, ahí está bien. Es que la verdad que a veces a uno sí, ¿verdad? Si de repente no le salen las cosas en la conexión, puede ser que uno se ponga un poco estresado. sí, la verdad que sí. Yo no hallaba qué hacer ayer. Por ratitos escuchaba, por ratitos no. No, así pasa. Yo en la pandemia pasé algo parecido así hasta que pude en este caso encontrar cuál era el problema. Y el problema era la conexión, lo mismo, ¿verdad? Tenía que buscar una conexión solo para mí, porque habían otras dos personas ocupando la conexión y eso bajaba indudablemente la señal. Sí. Pero hoy, entonces hoy ya sabemos a quién le vamos a pedir, en este caso, descuentos para Vidrín, entonces. Sí, hombre. ¿Cuál visita más que todo?
Ah, fíjese que el Allá que arriba. el del el de, sí, el de la, del escalón me gusta mucho. Tienen unas cosas increíbles. Aquel día vi que tenían un, estuve a punto de comprarle un cofre. El que está exactamente en la colonia Escalón. Estaba increíble el cofre. Estaba increíble. María Fernanda, bienvenida. También Nancy ya se nos ha unido. Pero muy, pero ahí cerca tienen la competencia, que Freun, ¿verdad? Ahí, Hola, hola. hola, ahí tienen cerca la competencia, le digo yo, que Freun. Ah, sí, fíjese que yo soy aquí cerca, en el de Unicentro Soyapango. Ah, ok, sí. Oh, ay, ese abre, en este caso. Los domingos, según estaba viendo la vez pasada. Buenas noches, Nancy, qué gusto saludarle. Sí, abre domingo, ustedes abren domingo, ¿verdad? 24/7 ahí. Sí, una vez iba a llegar por ahí porque solo ustedes estaban abiertos, las otras partes creo que no estaban abiertos. El del Boulevard no estaba abierto, no recuerdo si el del Escalón estaba abierto. Sí, miren, ahí sí pasamos 24/7. Pero qué bueno, qué bueno. Ya tenemos algunas, ya veo a Nancy, a María Fernanda y a Glenda que ya están conectadas junto con usted, Catherine. Solo estamos esperando a los demás que se sumen. Hoy tenemos uno de los fundamentos. La próxima semana empezaremos a ver poco algunas herramientas, algunas cosas. Y hay que hacer el laboratorio, ¿verdad? Porque el día viernes se entregan notas, un laboratorio. Buenas noches, María Fernanda. Hay que hacer el laboratorio que está en la plataforma. Es un laboratorio sencillo, ¿verdad? Solamente es un laboratorio, ¿verdad? Solamente es un laboratorio por semana. Yo tenía una duda con respecto a que nos piden que pongamos nuestro nombre completo y nuestro número de DUI. Yo solo ingreso. No Ah, sé aquí. en qué. Ahí sí me metió gol, pero si gusta puede hacer, porque con los colegas de la empresa, ellos tienen los pormenores, porque lo que pasa es que hay una supervisión de parte de INSAFOR, entonces por eso es que de repente ellos lo solicitan así. No le pide, solo le pide el nombre, ¿verdad? Normalmente, pero yo creo que debería de consultarle. Ahí hay alrededor de 4 o 5 colegas en el chat general donde están ustedes. Y ahí puede, en este caso, preguntar, Catherine. Ah, bueno, gracias. ¿Cómo no? Bueno, las 8 en punto. Qué gusto el poder saludarles. Qué gusto y agradezco la puntualidad de todos. Ah, sí, aquí le está diciendo que le piden, sí, el nombre según Dewey. Aquí exactamente. Ajá, Nancy está dando la gracias, Nancy. Sí, para que no se vaya a poner otro nombre, ¿verdad? Así como Pablito, ¿verdad? Pablito de por allá, ¿verdad? Tiene razón. Ah, bueno. Ok. Bueno, bienvenidos entonces, qué gusto el saludarles. Vamos a tener una jornada muy interesante ahora, vamos a tratar de siempre de colocar fundamentos. Los fundamentos nos permiten luego realizar análisis y por supuesto aplicación. Uno de los grandes errores que tenemos en este momento, el momento del desarrollo de algunas áreas. En marketing digital es que no tenemos fundamento. A veces podemos ocupar la herramienta, pero a veces no, pues no tenemos el fundamento. Y el fundamento es crucial. La próxima semana estaremos viendo un poco redes sociales. Soy un amante de las redes sociales. Voy a poner ahí por ahí algunos ejemplos, algunas cosas que de repente nos puedan ayudar. Estrategias, indudablemente vamos a ver un poco a qué hora se publica, ¿verdad? Es una de las cosas que estamos trabajando, estamos desarrollando una actualización que no ha variado mucho, ¿verdad? No ha variado mucho, ¿verdad? Publicaciones en este caso para nuestro país, para la región,
y vamos a tener indudablemente, pero necesitamos fundamentación. Esta noche veremos la diferencia entre el marketing convencional y el marketing digital. Tenemos que tener claridad cuál es la diferencia. Porque normalmente aquellos que hemos sido muy acuciosos con el marketing convencional por mucho tiempo, cuando nos hemos enfrentado al marketing digital, pensamos que en determinado momento la paridad es una estrategia válida. Y la verdad que no es así, sino que tiene en determinado momento precisión y, por supuesto, diferenciales claramente. Entonces, vamos a abordar esta noche. He preparado para ustedes una conferencia sobre ciertamente que al final tengamos la competencia de identificar el diferencial convencional, digital, convencional, digital. Si usted puede realizar ese diferencial, le va a permitir al momento de desarrollar las estrategias, al momento de colocar, de establecer cada una de las actividades que desarrollamos. La próxima semana se pone un poco interesante porque vamos a tocar sobre eso. Por ejemplo, el día de ahora estuvimos con una empresa que no puede ser. Es una empresa súper tradicional en nuestro país y tenía únicamente 200, en este caso, seguidores en Instagram. Pues no le daban mayor apogeo, ¿verdad? Directamente. Hay que saber de repente que el marketing digital necesita un proceso sistemático, ¿verdad? Y para crecer orgánicamente necesitamos para cada una de las redes estrategias muy, muy cruciales. Indudablemente ahora con lo que se llaman ahora distraes, ¿verdad? Que son los de inteligencia artificial, pues nos facilitan muchas cosas, ¿verdad? Nos facilitan muchas cosas. Así que qué honor el poderles tener. Recordarles siempre que nuestra agenda estará primero su servidor, en este caso comparte una conferencia, luego pasamos lista y en el momento de pasar lista, pues usted dice con qué se queda de la conferencia. Una de las cosas que nos pide INSAFOR siempre es que usted pueda tener su cámara encendida como parte de las exigencias que ellos nos piden y en este caso yo me veo siempre obligado a recordarles que es parte de ese empeño que debemos de tener nuestra cámara encendida. ¿Qué queremos al final de esta clase, este día? Que usted tenga la competencia de identificar el diferencial claramente de marketing convencional con marketing digital. Buscaremos eso y lo vamos a establecer claramente. Por eso nos urge, nos precisa el poderlo compartir. Al final, deberá tener usted esa competencia, saber diferenciar colocación del convencional con el digital para poder actuar a través de las estrategias, indudablemente. Entonces, recuerden, la agenda será, comparto con ustedes la conferencia y luego estoy pasando lista y usted me dice con qué se queda. Indudablemente siempre debe de generar el aporte, que es el elemento que realmente que construye. El aprendizaje que utilizamos es un aprendizaje andragógico, ¿verdad? Basado en adultos, ¿verdad? Y tratamos de ser constructivistas a través de un refuerzo participativo. Construir en determinado momento un elemento reflexivo, pero de aprendizaje directo. Y eso indudablemente nos permite el posicionamiento, nos permite un aprendizaje directo, una efectividad, nos permite en este caso un recurso didáctico y pedagógico en el área, ¿verdad? Virtual. Una de las cosas que me apasiona mucho es, en este caso, indudablemente las clases presenciales, pero también las clases virtuales, ¿verdad? Flipping Classroom es donde ya el estudiante toma, es el aula invertida, ¿verdad? Donde toma, en este caso, los tres poderes: autoconocimiento, autoexploración y, por supuesto, autoformación. Bienvenidos los que se han conectado. Comencemos entonces en esta noche con nuestra conferencia y podamos, en este caso, establecer claramente algunas variables, claramente, de lo que establecemos sobre lo que es el marketing convencional y el marketing digital. Claramente hay un elemento que de repente no hay que pasar por alto. El marketing es una tendencia, el marketing es un proyectivo desplegado claramente en una palestra. Y es por eso que
Me interesa que podamos ver los factores en donde se establece claramente el diferencial. Acompáñenme, por favor, a verlo. El ejemplo, el primer elemento que vemos en este caso sobre las diferencias entre el marketing convencional y el marketing digital son los canales de comunicación. Indudable. El marketing convencional utiliza los canales tradicionales, televisión, radio, periódicos, revistas, algunos de ellos, por supuesto, ya desfasados. Estábamos con una telefónica la semana pasada, les contaba, y algunos de ellos están preocupados porque el cable ha bajado. ¿Por qué? Porque usted busca más Disney Plus, ¿verdad? Busca algunas aplicaciones directamente. Marketing digital utiliza los canales en línea, como los websites, como los motores de búsqueda, como redes sociales, como el correo electrónico, las aplicaciones móviles, exactamente sobre eso. El diferencial claramente está en el canal que yo utilizo para poderme trasladar y transmitir. Y ojo con esto, no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. Solo estamos, en este caso, contemplando los diferentes elementos que los contienen. Algunas cosas parecieran ser de lógica. Usted me diría, pero es que esto es de lógica, sí. El problema que tenemos nosotros es que los elementos de lógica son aquellos que a veces dejamos. No me mentirá, no me dejará mentir usted que lo básico, lo raíz, lo que aquello que nos define, muchas veces lo hemos dejado a un lado. Y es por eso que es importante hacer el diferencial. Colocarlo donde le corresponde. Y con ello no digo que uno está bien y el otro está mal. Solo necesitamos saber cuál es el rasgo de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ser efectivos, ser eficientes y con eso lograr la eficacia. El segundo, indudablemente, estamos hablando de un alcance geográfico. Hay una discusión claramente de cómo el marketing convencional y el marketing digital se enfrentan sobre eso. Él tiene un alcance más local, más regional, dirigido a audiencias específicas según una ubicación y algunos medios utilizados. El marketing convencional, aquellos que hemos estado trabajando directamente con agencias de publicidad, desarrollamos de repente ese traslape claramente entre el convencional y el digital. Sabemos que el marketing digital tiene un alcance global, pero puede llegar a audiencias, en este caso, a través de la línea, a través de la virtualidad, segmentadas de una manera llamadas tribus. Usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Es decir, a poblaciones específicas, a poblaciones indudablemente muy marcadas. El marketing convencional no quiere decir que no lo pueda lograr, pero sí hay una clara línea, hay una clara referencia que en este caso el alcance geográfico es una disyuntiva entre ellos dos. Marketing digital podemos hacer maravillas. Este día hemos estado ocupando una app que es muy propia para poder desarrollar una propuesta clara de segmentos especializados que necesitamos de repente alcanzar. Marketing digital. El alcance geográfico es un elemento necesario y vital. ¿Qué otra cosa, Marvin? Bueno, es sencillo. La interacción y la comunicación. Es un diferencial claramente establecido. El convencional implica una comunicación unidireccional. Las empresas normalmente transmiten, en este caso, mensajes a los consumidores y a veces no hay una interacción directa. No hay. Y lo que dicen los anglosajones, no hay un golpe de timón. Hay un golpe de timón cuando de repente la campaña ha fracasado. El marketing digital tiene esa permisibilidad que permite una comunicación bidireccional y una interacción activa, directa, precisa entre los que son consumidores, visitadores, aquellos que de repente consumen contenidos en redes sociales, los comentarios en blog, en correo electrónico, todos los flyers, ¿verdad? Entonces los displays que están de moda en este momento hacen claramente una referencia. Y este día yo le decía a un jefe de comercialización de una de las empresas grandes de nuestro país, que es el Community Manager, por cierto, también, curiosamente, ¿verdad? Curiosamente. Y le decía yo a él, si no permites que haya una comunicación
clara, no solo que genere una respuesta, porque discúlpeme que en las fanpage, en todo lo que son redes sociales, no me diga usted que existe una comunicación bidireccional cuando únicamente hay, en este caso, un bot dándome un mensaje inmediato. Eso no es una comunicación bidireccional. Esa es una anarquía, en este caso, de disposición que se coloca. Y si el cliente lo percibe, que lo hace, indudablemente entra en una área en donde no hay una interacción directa. Tiene que preguntar, tiene que saber. Este día incluimos una pequeña búsqueda en 25, en este caso, redes sociales, y encontramos solo en 5, una inmediatez propicia para que uno pudiera adquirir el producto o el servicio. Increíble, increíble. Y la persona que en este caso, de los 5 que encontramos, solo encontramos una persona capacitada para dar respuestas, porque ese es el problema que tenemos. En el marketing digital ponemos, en este caso, a un community manager que no tiene respuestas, o alguien que de repente genera interacción, o nosotros mismos colocamos respuestas dispersas. Es que no puede ser. No puede ser que tengamos a la gente, en este caso, en clara referencia, pidiéndonos servicios, pidiéndonos productos, pero al momento de establecer ese vínculo, en este caso, le coloquemos un bot. No tengo nada en contra de los bots. Debemos ocupar los bots, pero debemos ocuparlos de una forma estratégica. Debemos ocuparlos cuando tenemos un nivel de alcance, en este caso, que sobrepasa nuestra capacidad instalada, o en momentos donde los horarios no nos permiten. Y es por eso que de repente se debe establecer una estrategia claramente de interacción. Y acá vamos a ir colocando poco a poco, ¿verdad? Los ladrillos, vamos a ir colocando un poco el telar, vamos a ir colocando el fundamento de lo que el marketing digital necesita. Necesitamos, en este caso, interacción viva. Necesitamos, en este caso, disposición. Necesitamos, en este caso, vivencia. Necesitamos. ¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial? ¿Sabe por qué? Porque están buscando el sentimiento, porque están buscando emociones, porque están buscando, en este caso, cuando ubiquen la emoción con tanta naturalidad, lo que ahora estamos viviendo, se esperaba que nacieran dentro de 15 años. Cuando busquen, en este caso, claramente, la melancolía, toda la parte afectiva, y lo logren colocar, entonces, habrá que tener claridad si nosotros vamos a perdurar en ese esquema. ¿Por qué? Porque el marketing digital, en la interacción y en la comunicación, debe ser tan claro y tan preciso que la gente se vaya satisfecha si al caso no compró, y ojo con esto, si al caso no compró, que esa gente pueda volver. No hay peor cosa en red social, en el mundo virtual, en los entornos virtuales, que la gente se vaya y que en determinado momento recuerde el maltrato que sufrió. Pero si no le he tratado mal, la indiferencia es una de las herramientas que, si usted no quiere vender, si usted no quiere quedarse en la mente de la gente, pues utilícela. ¿Cómo puede generar indiferencia en el marketing digital, Marvin? Es sencillo. Coloque frases comunes y coloque, en este caso, copy-paste directamente. ¿Y por qué hablo de copy-paste? Porque tengo 3 semanas de estar hablando con algunos community managers y he visto, en este caso, lo que ellos hacen con el famoso Disbar, ¿verdad? Que es el software que ellos ocupan, copy-paste directamente, ¿verdad? No puede ser esto. La interacción y la comunicación es un elemento crucial. Es un elemento en donde marca diferencia, en donde marca el valor agregado, en donde marca el valor plus, en donde marca, en este caso, la profundidad del servicio que tendrá. Cualquiera puede vender una vez, cualquiera puede vender 2 veces, cualquiera puede vender 3 veces, pero no cualquiera puede generar fidelización a través del marketing digital. ¿Por qué? Porque de repente, en este caso, la experiencia quedará marcada. Y ojo con esto, hay un diferencial en el convencional. En el convencional, de repente, probablemente el cliente no tiene una posibilidad de decir, no era esto lo que quería, pero en el digital le va a reproducir, le va a generar. Estaba viendo ahora unos indicadores de punta. No, hombre, que estamos hablando que, en este caso, un perfil me reproduce, en este caso, un mensaje negativo alrededor de 75 veces
en una semana. No puede ser. No puede ser. Y no estoy hablando únicamente de lo visual, estoy hablando de lo interno, de ese trabajo que cuesta tanto construir en el marketing digital. Entonces, los consumidores, en este caso, las personas que visiten, deben de saber que va a haber una interacción agradable. Es que eso tiene un precio. Y se lo decía hoy al gerente de comercialización. No puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Tienes que saber que debe haber un enfoque claramente establecido. Marketing digital te demanda un enfoque. ¿Cómo vas a tener a una persona que no conoce tu servicio? Y si tú eres emprendedor, tienes que saber qué respuesta dar. Cuando se te agote, en este caso, el producto o servicio, tienes que saber qué respuesta dar. Alguien me preguntaba este día, un emprendedor, ¿qué hago cuando se me acaba el... Y la gente me está pidiendo. Y la gente, en este caso, se va a quejar y me va a dejar, en este caso, de seguir o no va a querer mi producto. Sencillo. Ofrécele algo. No lo tienes. Ofrécele algo. ¿Y qué le puedes ofrecer? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué le puedes ofrecer? Pues ofrécele una promoción, ofrécele un descuento, ofrécele algo que genere interacción y comunicación con esas personas que decidieron llegar a tu red social, que decidieron llegar a tu website, que decidieron en este caso involucrarse y tener una comunicación contigo, y eso tiene un precio alto. Eso tiene un precio alto. Por eso les hablaba la semana pasada en una conferencia acerca de 45 Community Manager. El precio de lo que pagan para un Community Manager es muy bajo. ¿Por qué? Porque la interacción y la comunicación es muy pobre, es muy frágil. No hay una formación de claridad, de satisfacción. Preocúpese. ¿Quién es, en este caso, su segmento? Haga las preguntas adecuadas. Sepa usted que elementos en el área digital, como el tuteo, que es una comunicación e interacción, no debería, en este caso. Hay una empresa que vino hace mucho tiempo de café, que no voy a mencionar su nombre, que en este caso es muy famoso, ¿verdad?, en todo el mundo, usted lo sabrá cuál es, en el país, en nuestro país, tuvo una pérdida aproximadamente del 35 al 40% de ventas, porque no percibió algo claramente, en este caso, la particularidad de la cultura salvadoreña. El tuteo no es parte de la cultura salvadoreña. Tienes que saber, en este caso, que el tuteo no es parte de la cultura salvadoreña. Y ese es un elemento que forma parte de las aristas que deberías tener en cuenta al momento de dialogar, al momento de comunicarte y de tener la interacción. Dos cosas que te quiero regalar, en este caso, en el marketing digital. La interacción y la comunicación deben de tener, en este caso, resultados. ¿Cómo? La interacción y la comunicación deben tener. José, mándeme. Licenciado, perdón, puntual. ¿Será que estas empresas, al ver Netflix, al ver estas grandes compañías, en la forma en que, utilizando la ironía muchas veces, claro, para poder contestarle al público, ¿será que debemos tropicalizar, aún estando nosotros dentro de la segmentación, debemos tropicalizar nuestro mensaje para el público al que queremos dirigir nuestra respuesta, para hacerlo más dinámico? Claro. Y que usted ha dado, en este caso, la fórmula, José, que usted ha dado la fórmula, ¿verdad? Yo estuve a principios de este año en Querétaro, México, y estuvimos compartiendo, en este caso, sobre la interacción y la comunicación directamente sobre marketing digital. Y es eso. La cultura de Querétaro no es la misma cultura que hay en El Salvador. Lo que en San Miguel puede ser, en este caso, normal, para el capitalino no lo es. Y hay que tener, en este caso, el bagaje, hay que tener la observancia, lo que usted está diciendo claramente. Hay que tener, en este caso, la precisión de qué tipo de interacción se va a tener. Porque de lo contrario, usted puede votar completamente. 35 a 40%, imagínese, de facturación de una empresa. O sea, si no quebró es porque es una transnacional, usted lo sabe muy bien. Y estamos acá frente. Imagínense nosotros que somos, en este caso, a mí me ponen el 35 o 40% con mi empresa. Yo tengo, ahorita hemos alcanzado 48 personas. Esos son los que tengo en mi empresa. Pero yo con 15% que en este caso represente para mí, pues yo empiezo a temblar. Por eso para mí la interacción y la comunicación es fundamental. A mi gente,
a mi gente, que en este caso tiene que ver con esto, con interacción y comunicación, ellos tienen protocolos. Es que hay que tener protocolos de cómo contestar en redes sociales. Es decir, a nosotros nos pueden, yo le digo a mi gente, a nosotros nos pueden en este caso maltratar, pero yo no puedo maltratar a quien me da de comer. Usted me dirá, ni no estoy de acuerdo. Pues sí, está bien. Pero la experiencia marca el que nosotros tenemos una identidad que transmitir. La identidad es esta interacción. Porque de repente yo tengo en este caso 4 clientes asiáticos. Y el asiático es muy expresivo. Y el asiático vuelve en sí 24 horas después. Y la interacción que tuvimos con el teléfono o a través, de, en este caso, de WhatsApp, o a través, ellos utilizan bastante una aplicación muy propia de ellas, que nosotros la retomamos. Cuando de repente no se da el seguimiento y no tenemos la interacción, no tenemos un protocolo, que hay que establecer un protocolo. Protocolo de tiempo, protocolo de respuesta y protocolo, en este caso, de solución. La gente de repente no quiere, en este caso, problemas. Yo no quiero, y cuando alguien me dice, pero es que mire, él me gritó, pues sí, pero yo no le estoy diciendo cuál es el problema. Identifique cuál es la solución. La blanda respuesta quita la ira. Claro, discúlpenos, pero no tenemos nosotros el problema. Discúlpenos. Una buena disculpa en la interacción le va a generar que esa gente pueda comprar. En este caso, no 1, 2, 3, 4, te va a generar una fidelización increíble. Y se lo digo con conocimiento de causa. La interacción y comunicación claramente está determinada por protocolos. Indudablemente yo no puedo dar un protocolo general para todo, porque no hay, en este caso, una varita mágica. No existe. Sí existen algunos indicios como esto, de interacción y comunicación. Y le digo porque en cada empresa que nosotros vemos, nosotros tenemos 62 clientes, son 62 empresas, que atendemos regularmente, es decir, un calendario completamente. Cada empresa es un mundo, y usted lo sabe muy bien. Los que están acá y saben que en este caso cada cliente actúa de diferente manera. Lo quieren en este caso en un tiempo definido. Siempre quieren hablar conmigo. No quieren hablar con este caso con la persona que se le designó. Siempre en este caso me pide rebaja. Entonces, esta parte de interacción a través del marketing digital se vuelve vital para nuestra sobrevivencia. ¿Cómo? Para nuestra sobrevivencia, porque nosotros en el marketing digital vamos a colocarnos en la cabeza de las personas, vamos a establecer en este caso la fidelización y poco a poco, en este caso con los protocolos que tenemos, nos vamos a permitir en este caso atraer a esa gente. En este caso, la interacción y comunicación es importante el estudiarla. José lo decía claramente, hay que estudiar nuestro segmento. Tenemos el segmento y tenemos el nicho. El segmento es toda la información que usted necesita conocer. Género, edad, qué cosas son las que de repente son las usuales, ¿verdad? Se llama así un estudio, los usuales. Y luego está el nicho, ¿verdad? Algo particular de ese segmento. Y por supuesto, en el marketing digital tenemos las diferentes tribus. Si tenemos en este caso, a mí me encanta bastante el surfing, y yo tengo en este caso compañeros que compran tablas o compramos tablas de surfing, claramente. Entonces, si el producto, si el segmento son aquellos surfeadores, dentro del nicho, ese es el segmento. Conozcamos en este caso edades, conozcamos en este caso horarios, conozcamos en este caso capacidad de compra, lugar geográfico, pero luego nos podemos ir al nicho, que en este caso podría ser una especialidad claramente establecida, ¿verdad? Un peldaño abajo, en este caso, los del Zonte, ¿verdad? Surfing del Zonte. Ok, pero vámonos a una tribu, a un apartado. Hombres del Zonte que compren tablas que están arriba de $600. Es una tribu. O mujeres surfing, por cierto, hay una tendencia indudablemente a sobrepasar en este año a los hombres en el área de surfing. Mujeres en este, es una tribu y podemos llegar claramente, con marketing digital podemos llegar claramente. Segmentación, nicho y tribu. Claramente. Y por eso tenemos que interactuar. Por eso tenemos que dialogar. Por eso es que yo le pido a mi gente y le digo, hable, pero también calle. Deje que la gente se comunique.
Si es a través de un aplicativo, deje que la gente hable. Escuchémosla, veamos cuál es la necesidad. A veces la gente, le voy a decir honestamente, 7 de 10 personas necesitan, lo primero que necesitan es ser leídos y ser escuchados. Ser leídos y ser escuchados. Y cuando usted le da una respuesta a lo que está leyendo, la gente en este caso hace usted el clip o hace lo que algunos hablan del bounce, ¿verdad? Claramente, de esa burbuja grande que en este caso se desarrolla. Interacción y comunicación. La segmentación y la personalización es lo que estábamos hablando en este momento. Tiene opciones limitadas, el convencional. En este caso, en la segmentación personalizada, dirigido a audiencias amplias. Pero el marketing digital, nos metemos en este caso hasta el último dispositivo donde usted, el que nadie sabe que usted tiene, ¿verdad? Y tenemos un estudio del 2016 publicado en este caso por 2 telefónicas en nuestro país, que El Salvador, en este caso, 2016, El Salvador es el país en donde por persona se tiene 1 a 3, en este caso, dispositivos a través de los cuales se pueden comunicar. Permite una segmentación más precisa en marketing digital. Nos metemos con características muy, muy, muy elementales, con intereses y comportamientos muy precisos, con áreas muy establecidas, con franjas de horarios muy claras. Ese es el marketing digital. El convencional es mucho más amplio. Alguien me diría, no, pero lo podemos hacer. El marketing digital es un cirujano estableciendo, en este caso, no un bypass. Estableciendo en este caso qué hay dentro del bypass y cómo conectarlo con la arteria mayor. Esa es la segmentación y la personalización. Hay una clara diferencia, hay una clara referencia. Y por supuesto, la medición y el análisis se vuelve claro. El convencional puede tener limitaciones en la medición precisa de resultados. ¿Y saben una de las cosas que presenta el convencional? Y que yo lo viví claramente, yo trabajé en 2 agencias de publicidad. Es que el golpe viene luego de haber lanzado todo. O sea, yo fui gerente de una marca, de una embotelladora de acá, y realmente el golpe vino después. Porque hay que contar lo bueno, pero hay que contar también lo malo, ¿verdad? Porque alguien que de repente escala, no solamente ha escalado por cosas buenas. Me acuerdo muy claramente en esa área, el market, la medición y el análisis, en este caso, del convencional, muchas veces va a esperar un buen tiempo. Permítame, el digital ofrece herramientas de análisis avanzada que me permite saber cuál es el rendimiento, qué fue el rastreo que yo hice y, por supuesto, la métrica comparativa de lo que pasó el día de ayer con lo que pasó ahora o con lo que pasó en la mañana. Y me da un alcance increíble de retorno de saber si lo que invertí, que es el ROI, usted lo sabe muy bien, el retorno a la inversión, si de repente realmente he hecho bien las cosas. El marketing digital me va a ofrecer herramientas claramente establecidas sobre la base de búsqueda. Es que yo no sé si usted ha visto claramente que el marketing digital, la base son los datos. Nosotros compramos bases de datos, la big data, compramos para tomar decisiones y las mezclamos en este caso. Estamos en este caso trabajando paralelamente con una empresa para ver si saca su tarjeta de crédito. Pero yo le digo, compremos la data de ciertos supermercados y veamos si realmente es pertinente, a qué horas compran, cuándo compran, quién compra. Entonces establezcamos su vínculo directamente, si lo podemos hacer a través del marketing digital, teniendo toda la base, y por supuesto que lo podemos hacer. Es una pregunta retórica que le hago yo al empresario para que en este caso estemos en la trama del descubrimiento. Usted debe saber vender. Es parte del marketing digital. Debemos de tenerla. Entonces me dice, ¿y cree que puedo? Claro, preguntemos. ¿Tenemos en este caso el número del celular? Sí. ¿Tenemos en este caso un correo? Sí. Wow, tenemos ya todo. Porque ese número y esa cuenta está vinculada a una red. Y la vamos a encontrar porque la encontramos. Y lo que hacemos en este caso únicamente poner en funcionamiento las herramientas. Google Analytics, ¿verdad? En este caso, ATPDA, ¿verdad? Que está hoy de moda. El Sighting, ¿verdad? Que está de moda también. Y hacemos esas conversiones, claramente.
Si usted me dice, yo soy emprendedor, ¿qué necesitaría? En este caso, haga medición de lo que vendió ayer, de lo que vendió ahora, y la medición se hace con un análisis. ¿Sabe qué es el análisis? Sencillo. Las variables, en este caso, que se presentan. ¿Y cuáles son las variables? Cantidad, precio, interacción. Hay que hacer esto. Tiempo. ¿Cuánto fue lo que en este caso una persona se puede tardar cuando quiere comprar algo? De repente puede ser que alguien que pregunte. Y normalmente cuando, por ejemplo, cuando van a adquirir un servicio de este servidor de mi empresa, cuando alguien me está preguntando, yo fácilmente le digo, si usted me permite y me regala y me da una cita de 5 minutos, yo le explico claramente en qué consiste, ¿verdad? Entonces, indudablemente hay que realizar la medición. Si la persona está interesada, me va a dar alguna variable. Lo mismo cuando le ha comprado a usted. Las herramientas de análisis tienen que saber cómo compró, a qué horas compró, cómo lo estableció, cómo lo encontró a usted, si realmente fue por marketing digital o si fue por recomendación. Porque hay que aclarar algo. Por ejemplo, tengo un dato del año pasado, una medición entre septiembre y diciembre del año pasado. Algunos en este caso tienen una confusión muy clara en marketing digital sobre medición y análisis. Y no es lo mismo que a usted lo encuentren a través de la inversión que usted hace en una campaña, que alguien en este caso le dice, busca ahí a Marvin Alfaro, ahí lo vas a encontrar. No es lo mismo, perdóneme, marketing digital es totalmente diferente. Es decir, ¿qué fue lo que yo utilicé? ¿Qué fue lo que yo hice para que la persona en este caso? Por eso es importante preguntar por dónde, en este caso, el cliente nos conoció. Indudablemente no debe durar más de 2 o 3 segundos el tipo de pregunta que nosotros hacemos. Y déjeme únicamente hablar de los últimos 2 elementos que es importante tenerlo. Costo y flexibilidad. A menudo el convencional siempre va a tener unos costos muy altos. Y va a tener costos muy altos porque normalmente en este caso ha habido poca reinversión, poca proyección en algunas áreas, claramente. Y porque también su identidad es parte de ella. En el marketing digital ofrece en este caso un abanico de opciones que son accesibles, flexibles y permite tener presupuestos de lo que usted quiera. $14, $6, dirigimos en este caso. Alguien me decía, un emprendedor este día, él vende en este caso productos de plásticos, ¿verdad? Esas le llaman pachón, ¿verdad? Al del agua, ¿sí? El que tomamos, ¿dónde está? Él vende eso. Me decía, no tengo, en este caso, le digo yo, ¿quieres invertir $14? Lo puedes hacer. Pero debes de saber a quién va, quién es tu segmento. ¿Quién es tu segmento? Indudablemente, el costo y la flexibilidad es un vehículo increíble. ¿Sabe por qué? Porque no necesitamos $1,000,000 para poder llegar al segmento que nosotros queremos. Indudablemente, usted me dirá, pues sí, pero entre más plata es mucho mejor. ¡Claro! ¡Claro! Pero si yo conozco a quién le vendo, indudablemente en dónde me quiero alojar, pues es, en este caso, yo no tengo, mire, de mi empresa yo no busco en este caso publicidad, en este caso claramente establecida en los medios convencionales. No, mi publicidad es en este caso en marketing digital, pero en aplicativos directos. En aplicativos directos. Los utilizamos claramente. ¿Por qué? Porque la gente en este caso, la recomendación que me hace es un engage claramente de atrapar en este caso a la gente. Y por supuesto, cuando establecemos una verificación de qué es lo que yo quiero, entonces voy a saber qué es un presupuesto. Bienvenidos a los que no se habían sumado. ¡Ey! ¡Qué bueno poderles ver! A ver, déjenme pasar lista y ahora sí, en este caso, ver a algunos que el día de ayer no les pude saludar. Aldo César Gallardo, ¿con qué se queda? No sé si está por acá, lo vi por ahí. Sí, lo veo por ahí. Bueno, quizás luego.
Ana Lizeth Melara. ¿O qué se queda? También la vi por ahí. Bueno, vamos a esperar que haya. Andrea Yulisa Osorio. Hola, buenas noches. Hola, Andrea, ¿con qué se queda? Con lo del cliente, que, bueno, primero saberlo escuchar, y porque también ellos se sienten más, como más satisfechos, porque como, o sea, yo le comentaba que tenía mi emprendimiento, pero también yo trabajo en atención al cliente, aquí en una alcaldía de El Salvador, ¿verdad? Okay. Entonces, soy exactamente en el área de impuestos. Ahí nos llegan de todo, enojados, no te dicen de todo, pero yo he optado como, decirles sí, tiene mucha, o sea, darle la razón hasta donde ellos la tienen, ¿verdad? Por decírselo así. Y de ahí tratar de explicarles a ellos y ya uno escucharlos, y cuando uno los escucha y les pone más atención, ellos ya después nos dicen, ay, disculpe, pero muchas gracias, hoy sí ya entendí todo, ¿verdad? Ya, entonces, con lo que ahora nos ha dicho, creo que termino de completar lo que le comentaba, ¿verdad? Sí, tiene razón. Y gracias, porque su aporte es, en este caso, bienvenido, porque es parte de esa estructura que nosotros buscamos. La próxima semana se pone interesante esto, porque vamos a estar ocupando un poco en la visualización de herramientas. Ariel Aguilar Larín, por ahí lo vi. ¿Ariel? Sí, me escuchan. ¿Cómo está, Ariel? ¿Con qué se queda? Me quedo con lo de la segmentación, nicho y tribu. Eso me dejó, que para mí solo era segmentación y ahí moría, pero ahora descubro que hay más allá de. Y lo vamos a ver más en precisión, Ariel. Le prometo que lo vamos a ver más en precisión. Y se puede desglosar de una manera, como dijo José, con la precisión de un cirujano, es el marketing. ¿Hacia quién y cómo y para qué voy a dirigir? Con eso yo me quedo, está bien. Excelente, Ariel. Excelente aporte. Gracias. Muy gentil. Brenda Esmeralda. ¿Está por ahí, Brenda? ¿La vi por ahí? Bueno. Cristina Alejandra. Buenas noches. Buenas noches. Yo me quedo... Bueno, todo ha estado muy interesante, ¿verdad? Pero me pareció bastante interesante lo del tema de la medición y análisis, porque prácticamente midiendo, ¿verdad?, todo el labor que se realiza, eso da un plus y una credibilidad en todo el trabajo que hemos realizado. Y ya evidenciamos nuestro esfuerzo, ¿verdad? Si ha valido la pena o podemos verificar en qué estamos fallando para retomar y reforzar cada uno de los puntos, ¿verdad?, que necesitan tener un enfoque quizás para la próxima semana, enfocarnos, digamos, en reforzar la segmentación porque no la estábamos haciendo bien, ¿verdad? Porque de acuerdo a los análisis no fueron favorables en eso. Entonces me quedo con eso, con la medición y el análisis, porque nos va a ayudar a reforzar en qué área estamos fallando. Bien dicho, Cristina. Muy, muy bien dicho. Excelente aporte. Muy amable. Gracias. Douglas Armando. Buenas noches. Hola, sí. Douglas. ¿Con qué se queda, Douglas? Bueno, me quedo con las ventajas. Bueno, las ventajas que yo tomé, que considero muy interesantes, como la de facilitar... una comunicación con el cliente. Porque así uno puede recopilar bastante información muy necesaria que le va a ayudar a hacer al marketing del producto, a hacerlo muy fructuoso. Y lo otro que me pareció interesante es que facilita muchas herramientas de análisis para, bueno, así pues uno puede tomar puntos en consideración a tomar a la próxima próximo evento a lanzar, a promover un producto.
bien dicho, en este caso es así, es así. Gracias. Glenda Rosibel, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me quedo con el cliente porque lo principal de todo, pues emprendimiento o negocio o empresa tiene que ser el cliente. No estoy tan de acuerdo en que el cliente siempre va a tener la razón, pero hoy en día pues el cliente tiene una herramienta en cuanto a las redes sociales que tiene una voz mucho más grande o mucho mayor que años anteriores. Porque si antes el cliente tenía una mala experiencia en X establecimiento, ya no volvía. Pero en cambio ahora si ya tiene una mala experiencia en el mismo establecimiento, lo que hace es, sí, primero ya no vuelve, pero también lo publica en redes sociales. Y entonces está en nosotros, pues, tanto como los que estamos en contacto directo como los que manejan redes sociales de las empresas, de validar y verificar que el cliente siempre tenga la mejor atención y que tenga la satisfacción al 100 independientemente del producto que nosotros manejemos. Eso tiene mucho que ver también con la comunicación directa o indirecta, ya sea por medio digital o por medio presencial, ¿verdad? Darle siempre la seguridad y pues no mentirle al cliente. Eso es la palabra más sabia, ¿verdad? El no mentir, eso vende. Excelente, gracias. Jessica Marcela Ramírez, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, yo me quedo con la parte de la segmentación de los mercados. Fue algo interesante, yo creo que ya lo había visto en la universidad, pero quizás solo fue como que lo vimos flash y ya no se tocó un poquito más. Y ahora el conocer a qué se refiere la segmentación, pues fue algo importante para mí porque, bueno, creo que la mayoría de nosotros somos emprendedores y quieras o no trabajamos, pero también como la forma de obtener mayores ingresos en nuestros hogares. Y eso de la segmentación para mí va a ser de ayuda ahora que lo comprendí para ese negocio porque voy a entender yo a quién me voy a dirigir, porque a eso se refiere esa segmentación, ¿verdad? Así es. Y pues también los medios para llegar a las personas, que son las redes sociales. Es muy importante pues conocer por qué lugar nos han conocido, por qué forma hemos llegado hacia esas personas, ¿verdad? Sí. Y pues la importancia de cómo saber venderle a las personas, ya que a veces quizás nosotros queremos que nos compren, pero no conocemos quizás el gusto de las personas y nosotros vendemos a lo que a nosotros nos gusta, pues no estamos pensando que realmente qué es lo que nos gusta y a quién nos estamos dirigiendo. Entonces eso para mí. Excelente, muy pertinente. Gracias. No, muy pertinente, Jessica, tiene razón. Oh, ¿quería decir algo, perdón? No. Estamos bien, ok. José Ernesto Mezquita, ¿con qué se queda? Creo que me quedo con el tema del responderle al cliente si se puede de una manera personal. Claro. Y creo que muchas veces cuando nos manda ahí el bot, ¿no? Hola, mucho gusto, uno muy mecanizado. Y creo que esa es una de las partes que nosotros tenemos que sensibilizar, que a la gente le gusta el calor, esa gracia con la que uno puede responder. Entonces creo que eso va a ser y marcar la diferencia porque vamos a decir, en esta empresa me responden de esta manera y lo hacen rápido, ¿verdad? Y es un otro ser humano, no es la misma máquina que está generando el mismo contenido de respuesta. Y creo que muchas veces nos damos cuenta de eso, porque cuando pedimos una información, no cae toda la información, presiona uno, presiona dos y todo eso, y uno dice... O sea, estoy preguntando algo tan sencillo y eso pasa cuando vamos a comprar, al menos me ha tocado comprar repuestos en alguna de estas empresas de distribución y es un gran cuestionario que uno tiene que tener. O sea, estoy preguntando algo tan sencillo y vuelvo a repetir otra vez después de una gran leída y eso como que me corta el deseo de quedarme con ellos y busco una alternativa a la competencia que me pueda responder lo más rápido posible.
en el caso de la farmacia que estábamos hablando la vez pasada. O sea, 2 horas para una medicina, y si el niño o la niña o el anciano o quien sea que vaya a utilizar la medicina lo necesita para allá, porque la persona que está en casa no puede salir por algún motivo, entonces como que eso corta el vínculo para poder comprar en dicha farmacia. Ahora, posicionarnos por eso creo que es muy importante, porque generamos esa calidez humana, la inmediatez, y no perder la calidad en lo que vamos a decir también. Porque es muy, muy importante, si es un reclamo, ser asertivos ante lo que nos están diciendo y transformar eso negativo en una experiencia positiva para el cliente, que no se vaya. Ok, tuvo una experiencia negativa, pero que se quede con nosotros a raíz de la buena respuesta que se le dio. Y tiene claridad sobre eso, la personalización, lo dice José, es lo que buscamos todos, ¿verdad? Que de repente nos den una respuesta clara y que en este caso no nos den el montón de información al final, ¿verdad? Bien dicho, mi estimado, bien dicho. Ok, Catherine Abigail Ponce, ¿con qué se queda? Buenas noches a todos. Buenas noches. Me quedo con lo que es el protocolo, con tener una idea, una respuesta y el tiempo, como dice el compañero, ¿verdad? Porque muchas veces cuando queremos hacer las compras, tenemos una respuesta inmediata. Pero por lo menos hoy me pasó un caso a mí. O sea, yo quería comprar un cargador para mi computadora. Confié en ellos que me lo iban a entregar porque mi cita ya estaba agendada. Me fui para la Plaza Mundo, le llamé y me dijeron que el muchacho estaba en escalón y no sé qué, y que ya no me lo iban a poder llevar. Yo así súper molesto, regreso para la casa y luego me empezaron a llamar. Mire, disculpe, pero se lo voy a llevar a su trabajo, deme la dirección. Entonces son como, muchas veces quedan mal, pero también se quieren quedar con el cliente, ¿verdad? Claro. Y siento que es una buena solución, ¿verdad? Yo molesta, furiosa, pero la verdad que es el único lugar en el que me lo dan más cómodo, porque los demás no bajan, pues. Y está la solución que me lo van a llevar a la empresa, entonces uno espera, ¿verdad? Y trata de confiar en esas ventas. Entonces, como dicen los compañeros, también me quedo con la medición y el análisis, porque con respecto al trabajo, siempre me miden las ventas, mi proyecto. Entonces ahí también me doy cuenta de que si yo estoy haciendo bien mi trabajo y estoy atendiendo al cliente solamente. Excelente, Katherine, excelente aporte, muy bien dicho. María Fernanda Ábrego, ¿con qué se queda? Por ahí la vi a María Fernanda. Bueno. Nancy Liliana Mina, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Si comparamos lo que es el marketing digital con el convencional, creo que el convencional tiene como esa ventaja de personalizar las cosas, porque por eso es más caro y lo que estábamos viendo en clase, ¿no? Pero podemos tener esas ventajas nosotros, hacer lo propio, esas ventajas que tiene el marketing convencional, hacer lo propio en el digital, porque a nosotros se nos facilita más y también es más cómodo para el cliente, bueno, cliente empresa y clientes individuales o consumidores finales. Así que realmente podemos ocupar todas las ventajas del tradicional y mezclarlos para que no favorezca a todos en el digital. Excelente análisis, perfecto, gracias. Gran aporte, gran aporte. Rosa María Villalta. Hola, hola, profe. Hola. Hola, hola. Hola, María Fernanda. Perdón. Tenía problemas con el micrófono. No se preocupe, María Fernanda. No se preocupe. Pues yo me quedo con los protocolos, porque creo que son muy importantes a la hora de tener un cliente, ¿verdad? De asegurarnos de que el cliente va a pensar en nosotros a la hora de buscar algo que él necesite. Con respecto al tiempo, creo que a todos nos ha pasado que nos urge algo y el primero que nos responde es al que, aunque sea más caro que el otro, pero como nos
o sea, en nuestro tiempo es lo que cuenta. Entonces creo que también eso es muy importante. Y la solución también, porque a veces hay, o sea, pasan problemas y todo en el camino, ¿verdad? Pero uno tiene que, o sea, no tiene que cerrarse a la hora de decir, bueno, hay trabazón, o sea, ver la manera de cómo solucionarlo y explicar al cliente, mire, fíjese que pasa esto y esto, pero no se preocupe, o sea, yo se lo puedo llevar, solo dígame si trabaja o algo así, porque igual a mí me pasó, yo quería comprar una taza, no se la puede encontrar en Dollar City, vea, pero, o sea, a mí me parecía muy bonita la taza en redes sociales, ya el momento de llegar allá, ya llegó quebrada. Entonces, pues, me dijeron de que en una hora, aproximadamente, si no me urgía tanto, me iban a dar la taza y con descuento. Entonces, ahí yo dije, guay, ni modo, una hora, tengo que estar esperando una hora, pero me la van a dar a bajo precio, vea. Entonces, ahí es donde uno no se arrepiente el momento de ver un problema. Entonces, pues, yo me quedo con eso, de buscar siempre. Siempre problema, siempre la solución al problema. Excelente, María Fernanda, muy amable, gracias por su participación y tiene toda la razón. Sandra, ¿verdad? O Rosa María, perdón, Rosa María íbamos. Perdón por esta y por muchas más, Rosa María, perdón, perdón. Mándeme. Ya en este caso me quedo con la comunicación, segmentación y costo. En la comunicación, va a ser mil veces más satisfactoria o nos va a llevar a tener una relación más personalizada con el cliente teniendo la bidireccional y no unidireccional, porque eso nos hace como también conocerlo el ROI, saber de qué manera poder tratar al cliente, qué solución darle, cuál es el problema, identificar todas esas cositas que nos va a ayudar no hacer una sola venta, sino que hacer ventas X, ¿verdad? En la segmentación y costo también es muy importante, ya que no es lo mismo, así como usted comentaba, de su cliente de $14. Yo también tuve una persona que ella ya había hecho una campaña con $25, pero a todo El Salvador, vino a mí, hicimos una campaña con $25 también, pero algo más segmentado, y tuvo el resultado que ella quería obtener con la primera. Entonces, sí es muy importante el tema de la segmentación y costo. Saber que puede invertir lo mismo en dos campañas, pero si la segmentación es totalmente más personalizada, va a tener muchísimos mejores resultados. Mejor no lo pude haber dicho en este caso, Rosa María. Muy amable, realmente, con mucha propiedad. Muy amable, gracias, de verdad. Muy bien dicho. Sandra Carolina, hoy sí, Sandra. Y me quedé esperando. No, perdón. Perdón por esta y por otras. Está perdonada, no se preocupe. Sandra, ¿con qué se queda? Me quedo con la interacción y la comunicación. Ok. Pienso que es algo muy fundamental a la hora de atender a los clientes. Y hay que hacerles sentir que es importante para nosotros y que es único. Entonces, darle esa... que él sienta que tiene nuestra atención y esta comunicación es muy importante para poder solventar cualquier inconveniente que se pueda presentar a la hora de realizar la venta. Entonces, pienso que eso es muy importante y los tiempos de respuesta, cuánto tiempo le vamos a responder y qué solución le vamos a dar. Excelente, muchas gracias, Sandra. Muy, muy clara, muy precisa. Y con la ley en la mano. Excelente. Gracias, Sandra. Sonia Elizabeth Hernández. Por ahí vi a Sonia. Se nos fue. Bueno. Wendy Beatriz Ramírez. Buenas noches, Lick. Antes de todo, pues pedirle disculpas por la cámara, ¿verdad? Le comenté que estaba trabajando. Quizás en ese caso, con lo que yo me quedaría sería como la segmentación, segmentar como en el caso de un cliente, ¿verdad? Hacer un estudio de mercado para yo poder ser asertiva, ¿verdad? O sea, poder hacer un estudio en el cual, si yo quiero vender un producto, ¿verdad? Como se nos dijo el día de ayer,
ver la necesidad que el cliente tiene, ¿verdad? Y considero que en ese caso, pues, la segmentación del cliente es donde yo me voy a averiguar, ¿verdad? La edad del cliente, el sexo del cliente, cuál es su preferencia en ese caso con el cliente, pues, y pues yo tener resultados, pues, a corto plazo. Entonces, yo me quedo quizás en ese caso sería con la segmentación, licenciado. Excelente, excelente aporte. Muy, muy, muy amable. Gracias, Wendy. Gracias. Xiomara Elizabeth Gómez. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quizás me quedo igual que Wendy con la segmentación, conocer bastante quién, a quién va dirigido nuestro producto, conocer bastante del cliente y también me parece bastante interesante lo de la comunicación con el cliente, porque siento que, siento que es quizás en el caso de todos, que nos gusta como una atención más personalizada, ¿verdad? Lo que el compañero estaba diciendo, que muchas veces es tan tedioso tener que estar hablando con un robot o algo así en el chat y es como que se nos va las ganas de como que seguir con esa empresa o seguir siendo consumidor de ellos, ¿verdad? Entonces siento que una atención más personalizada, pues con eso no ganan. Es que es bastante de ayuda que nos den como que somos como que bastante, no tenemos mucha paciencia, ¿verdad? Queremos las cosas ya. Entonces siento que eso ayudaría bastante. Con eso me quedo. Excelente, muy amable, gracias. Realmente, gran aporte, realmente. Y no sé si alguien se ha quedado de las personas que mencioné antes de poder hacer el cierre. Estamos a un minutito. Alguien que no haya participado y que ahorita veo que algunos se conectaron y sé que tienen algunos problemas para conectarse. Y, pues bueno, solo déjenme decirle algo. Quiero terminar con esto. El marketing digital debe de tener fundamentación. Si no sabemos, creo que ustedes lo han visto claramente, no es que haya uno malo y uno bueno. Es que debemos de conocer cuáles son la mezcla de ambos para poder identificarlos en aquellos que de repente podríamos utilizarlo. Claramente hay entornos en los cuales algunas de sus características no van a ser propias. Y las que de repente son innatas y que les identifican, pues son las que de repente deberemos retomar. Es por eso que se vuelve crucial el que nosotros sepamos ese diferencial sobre el convencional y el digital. Una de las cosas que debemos buscar es saber en qué momento vamos a actuar. La toma de decisiones tiene un precio increíble en el marketing digital. La toma de decisiones, en este caso, es la llave de lo que nosotros de repente buscamos. Y en este caso, Peter Senge diría, la llave de lo que en determinado momento el espectro digital demanda. Demanda y demanda en gran manera. El día de mañana tendremos algo claramente establecido. Les pido de favor ingresar a su plataforma porque tienen que hacer un laboratorio. Hay un laboratorio muy sencillo, muy, 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 muy práctico, porque es parte de sus notas, porque las van a remitir, en este caso, para Insafor. Entonces, le pido de favor que poderse, en este caso, ingresar a la plataforma, hacer el laboratorio esta semana, y nada más ser, en este caso, muy respetuoso con su hora. Son las 9:00, y para mí siempre es un honor el poder participar. Estamos colocando la base. Y le aseguro que esto se va a poner muy, muy, muy profundo cuando comencemos en este caso. Por ejemplo, vamos a ver redes sociales, vamos a ver en este caso cuándo debemos de publicar, cuándo no debemos ocupar. Vamos a utilizar algunos contenidos claramente sobre lo que su servidor está ocupando, en este caso inteligencia artificial para hacer una campaña. O sea, es una cosa diferente. Es un monstruo que de repente hay que saberlo manejar porque hay que utilizar todo aquello que nos permita sumar, nunca restar. Así que les mando un abrazo, les espero el día de mañana, ¿verdad? Y para mí siempre es un honor, ¿verdad? Bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por el privilegio de compartir conmigo. Tengo una pregunta. Gracias, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.